Hola a todos. Hoy día voy a preparar una pizza, pero esto va a ser sin harinas. Esto va a ser a base de la carne. La base va a ser carne. Esta es carne molida de cerdo. Pueden usar de pollo, pueden usar de pavo, pueden usar de res, pueden usar lo que quieran, cualquier animal. Con las manos bien limpiecitas vamos a entrebrar esto, pero primero voy a usar la cuchara. Poner un huevo, vamos a sazonarlo, poner sal, vamos a poner pimienta, vamos a poner comino, una pizquita de comino, vamos a poner ajo en polvo. Si tienen cebolla en polvo, adelante, pongan todo lo que a ustedes les gusta de sazón. Si quieren poner chilito o ají, como decimos nosotros, en México dicen chilito. Bueno, entonces esto lo vamos a entreverar bien. Falta un ingrediente más, lo cual es opcional. Bueno, aquí voy a poner queso parmesano. Vamos a poner, como decir, una cuchara. Una cuchara, una cuchara. Una cuchara tiene 1 gramo de carbohidratos, solo 1 gramo. Entonces, con el huevo sería 1.6. Vamos a usar nuestras manitos y vamos a entreverar todo esto. Esto es para todos, pero de vez en cuando. No olvidemos que el quesito que pongamos tiene calorías. No olvidemos. De vez en cuando. Digamos, no todos los días, porque es solo el queso que hay que tener moderación por lo que es alto en calorías nada más. La carne es cero carbohidratos, entonces no hay que asustarnos. Y este, como pueden ver, tiene mucha grasa, y cuando pongamos en el molde o lo que sea que escojan, eso va a encoger. El corte que lo hagan, sea de 9x9, va a ser más chico que eso cuando lo meten en el horno, o lo pueden hacer en un sartén. Disculpen, chicas, si hablo mucho, ¿eh? Es que quiero explicarme bien para que no estén después confundidas. A veces me han dicho en mi otro canal, regular tengo más de 43 mil suscriptores, pero a veces me han dicho que hablo mucho. Pero bueno, hay unos vueltas que agradecen porque me explico mejor, ¿no? Pero muchos no tienen paciencia. Esto ya está bien entreverado. Bien entreveradito, entonces ahora vamos a seguir con el siguiente paso. Agarren un molde, depende la cantidad, sea una de estas o cualquier molde que tenga una cuadrada, no importa. Yo voy a hacer en la cuadrada. Lo voy a poner así sin poner manteca ni nada, porque esto ya tiene suficiente manteca, ¿no? Y no se preocupen, la mantequita, eso es lo que va a ayudar a que se despegue. Humedezcan la mano para que no se les siga pegando, y vamos a aparejar, hacerlo lo más delgado posible. Este va a ser, ¿cómo lo vamos a llamar esto? A ver, ¿cómo lo llamamos? Chicas y chicos, ¿cómo lo vamos a llamar? A ver, carne pizza. ¿Carne pizza? ¿Suena bien? Carne pizza. Suena horrible. En inglés suena bien, pero en español, ay Dios. Vamos a aparejarlo lo más que podamos hasta que se alce hasta las paredes, si es posible, porque esto se va a encoger, no nos olvidemos. Que con las manos húmedas, ya ven que no se pega. Bueno, chicas, ya lo que pude hacer, ¿no? Está casi alzado hasta las paredes, ¿no? Y bueno, ahora esto va a ir al horno por unos 20 a 30 minutos, a 350 Fahrenheit, y regreso. Bueno, entonces esto es lo que voy a poner encima de la pizza. Hongos, lo llaman cayambas, champiñones. Voy aprendiendo con mi grupo, ¿sí? Y aquí está pimiento. Bueno, este es pimiento verde, pimiento rojo y 2 rodajitas de cebolla, porque la cebolla cocinada es alto en carbohidratos, entonces me trato de evitar de comer estas cebollas. Un tip para todas ustedes, chicas y chicos, que si no
quieren comer tan alto carbohidratos, eviten la cebolla mejor. Yo evito comer esas cebollas. De repente me van a ver comer esto, pero yo no lo uso en mis comidas para evitar tanto carbohidratos, menos mejor. Y eso es lo que voy a poner, y también voy a rallar queso. Y en vez de pepperoni, no voy a usar pepperoni para poner encima la pizza, voy a usar tocino. Más me hace acuerdo de lo que subió, lo que dijo Verónica Sánchez del tocino, más me hace acuerdo de eso. Pero bueno, voy a usar tocino por ti, Verónica. No hay ningún error en hacer la pizza como quieran, como gusten. La pizza puede ser en mil maneras como quieran hacerlo. Con pepperoni, con mortadela, con salami, lo que ustedes les antoje. Con pollo cocido, con pescado cocido, lo que les guste. Es lo que quieran poner encima de la pizza, ¿ok? Entonces, esto lo comparto. Es mi primera vez haciéndolo de esta manera. Yo he hecho pizza hace años atrás, pero con harina. Ahora lo que vamos a hacer es preparar la salsa de tomate. Bueno, aquí tengo mi ajo. Voy a poner una cucharita de manteca y vamos a prender en bajo la hornilla, y vamos a poner una pizquita de comino. Voy a hacer un refrito bien rápido, sencillo, sin cebolla. Okay, ya está doradito nuestro ajo, entonces ahora sí vamos a poner el tomate. Busquen los tomates más rojos, los que puedan encontrar. Entonces esto vamos a cocinarlo hasta que se esté deshaciendo el tomate. Vamos a poner una pizca de sal. Está cortado midiendo las uñas. está grande los pedazos por el apuro, chicas. A ver, entonces ahí que se cocine esto. Y voy a cortar unas hojitas de albahaca. Aquí tengo albahaca fresca. Se lo vamos a cortar ahí rápido. Eso va a dar sabor a nuestra salsa de tomate. Esta es la manera de hacerlo en casa, en vez de comprarlo, porque lo que venden en las tiendas lleva azúcar, lleva algún almidón, pero algo así ponen para que dure, y peormente enlatado, ustedes saben que lo que ponen para que dure eso. Entonces eso, que se deshaga bien eso, entonces regreso cuando esté ya bien cocinado y deshaciéndose. Bueno, yo voy a usar este queso, son bloques que yo compro. Por favor, cada que compren queso, lean la lista nutricional y lean los ingredientes. Por favor, léanlo, no compren por comprar. Este tiene un carbohidrato, cero azúcar, que no tenga azúcar. El queso no debe tener azúcar. Bueno, entonces esto ya está, según parece, no sé, vamos a ver. Sí. No se olviden, aplastemos los tomatitos ahí, rico, delicioso. Si quieren licuarlo, pónganlo en la licuadora y listo, ¿no? Pero como ya está bien cocinadito esto, como pueden ver, miren cómo se deshace. Esto ya está listo. Esto va a ser la salsa para poner encima la pizza. Así de sencillo, chicas y chicos, no es difícil. Hagan su propia salsa. Muy rápido. Yo a veces pongo el cebollín verde, pero esta vez no lo puse nada, solo el ajo. Ya mismo está listo la base, entonces procedemos al siguiente paso. Bueno, vamos a usar tocino en vez de pepperoni. Miren, es mi primera vez haciendo esta clase de pizza. Nunca he hecho pizza hasta ahora, como ya les comenté. Miren cómo estaba lleno, y miren a dónde queda vacío, vean, está chiquito, mi mano, vean mi mano, esta es mi mano. Es como decir, una y dos manitos, casi dos manos. Bueno, entonces vamos a vaciar esta mantequita en un recipiente para usarlo. Tengan cuidado que eso está bien caliente, van a virarlo bonito. Y lo van
a chorrear toda la manteca ahí en su recipiente y teniendo con algo la base, la resbalanza. Ok, entonces ahora sí, vamos a empezar. Esto guardamos por acá. Así hago yo, chicas, guardo mi cualquier aceite que pueda lograr alcanzar, lo hago. Miren cómo está doradito, está caliente esto. Bueno, ahora sí, empezar a armar nuestra pizza. Aquí tengo mi tocino y tengo todo listo. Ya, aquí está mi salsa, deliciosa. Vamos a poner la salsa encima. Compren carnes con su grasa, no usen carnes sin grasa, que eso no aporta nada. La clave es la grasita. Lo voy a guardar para comerlo con alguna cosa mañana, lo resto de salsa. Ahora vamos a poner el quesito. Yo no como, yo trato de evitar estas clases de comida, pero yo lo estoy haciendo por ustedes, chicas, porque quiero que sepan que todo se puede, simplemente está en ustedes. Pongan más fuerza y ánimo, verán que lo logran. Vamos a poner los hongos. Yo lo voy a colmar esta pizza, créanme. De todos modos, todo esto. Y si quieren, refrían primero los hongos, porque el hongo despide líquido, ¿no? Entonces, para que no se haga aguoso ni nada, aunque ya con que de entre 10 a 15 minutos de vuelta en el horno. Voy a poner, justo, exacto, dos pedazos solo usé, dos honguitos. Y este es solo una rodaja y media que puse. La cebolla, ¿qué creen? No sé si compartir o no compartir. Y pimiento. Poner unas rojas. Aquí no hay error, chicas. Pueden hacer como gusten o sin sencillo, solo queso y pepperoni o lo que gusten poner de carne, sea tocino, sea pepperoni, sea pollo, lo que gusten, o chicharrones. Vamos a poner un poquito más de queso encima. Es solo lo que restó, son como 6 onzas, son 4 onzas solo permitido, ¿eh? Y evítenlo todos los días porque el queso tiene calorías. Entonces ponemos el tocino, pongan como quieran. Esto debe quedar crujiente, ponerlo encima. Esto va al último. Este es mi pizza, listo. Ahí lo resto lo guardo y eso va a ir al horno por 15 minutos y regreso. Bueno, chicas, aquí está el resultado y como pueden ver tiene mantequita y lo dejo medio así, medio como para abajo para que chorree toda la grasa abajo. Miren cómo quedó esta delicia de pizza. Delicioso. Esto lo voy a compartir un pedacito pequeño para la familia para que prueben. No todo es para mí, aunque está chiquito. Está chico, no es grande. Espero que lo preparen. Me comenten abajo. Cuéntenme cómo lo hicieron diferente, si les gustó o no. Deditos arriba. Compartan el video y suscríbanse si son nuevos. Y si ustedes son de mi grupo y están viendo este video, solo les pido que se registren con youtube.com y se suscriban a mi canal y me apoyen de esa manera. Porque de todas maneras en YouTube todo es gratis igual, como en el grupo nuestro todo es gratis, yo no cobro. Lo único que les pido es que me apoyen en ver mis videos y suscribirse y compartir. Para que haya más suscriptores y también ayúdenme a alcanzar a 2,000 suscriptores. Por favor, ayúdenme. Eso es todo lo que yo pido, yo no pido nada más. Le agradezco mucho a todos ustedes por su apoyo y sigamos para adelante. No caigamos en ninguna debilidad. Sí podemos, sí se puede. Así que, chicas y chicos, este estilo de vida es saludable para todos. Es comer sano. Todos lo pueden hacer, esta dieta, este estilo de vida. Bueno, gracias otra vez. Nos vemos, si Dios quiere, en otro video. ¡Adiós!